cosas más bonitas que tuvo este asedio fue el alojamiento del personal, que se metieron en cuevas, en unas cuevas en particular, que eran las cuevas del conventico, y ahí vivieron, claro, efectivamente, metidos en cuevas, los bombardeos no les sirvieron de nada. Aquí tenemos la foto de esas cuevas y cómo no. Si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta o algo, el porqué empezó el sitio, vuelvo a repetir, fue porque el sultán quiso quedarse todas las posesiones europeas. Había firmado un tratado de paz con Carlos III. Y él dijo que el tratado de paz era solo por mar. Como ellos rompían todos los documentos oficiales que tenían, le tuvieron que pedir el documento a España. Y el primer artículo de ese documento dice: será la paz entre España y Marruecos, tanto por mar como por tierra. Con lo cual empezó mal el asedio y no tenía posibilidades de prosperar. Por eso, en primer lugar. En segundo lugar, por la gran fortificación que había en Melilla. En tercer lugar, por el extenso comportamiento de las fuerzas que había en Melilla. Y en cuarto lugar, por el dominio del mar que tenía España sobre el resto, impidiendo que entraran cualquier tipo de refuerzos a Marruecos e incluso apoyando a esa fortaleza con fuego desde el mar. Como ha dicho, muchas gracias al señor Dolado, Justicia de Aragón, por estar con nosotros. Mucha gente me pregunta cuál es el porqué de esta exposición, Zaragoza y Melilla, ¿qué tienen que ver? Bueno, pues esto parte de unas conversaciones que tuvimos Manuel Trejo y yo hace tiempo, buscando esa similitud de esos dos asedios tan fuertes que llegaron a marcar las generaciones venideras, tanto en Melilla como en Zaragoza. Los sitios de Zaragoza son un capítulo de nuestra ciudad, pero no son un capítulo cualquiera. Son un capítulo que sentimos como algo mucho más importante que se ha quedado grabado en nuestra memoria. Y algo parecido es lo que pasa con Melilla. Lo que contamos aquí es la comparación de ambos asedios, uno en el siglo XVIII, otro a principios del siglo XIX, y analizamos desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista de cómo se desarrollan todos los asedios, y vemos cómo cada bando jugó sus cartas de la mejor manera o como mejor pudo hacer, y cómo eso condujo a un resultado diferente tanto en el sitio de Melilla como en el de Zaragoza posible. En primer lugar, agradecer a Aragonia, que siempre nos acoge en su sala tan estupendamente, pues para que podamos lucir estas exposiciones en esta sala, que sinceramente me parece que es fantástica, porque por aquí pasan miles de personas y al final es una exposición que es vista con un gran éxito, y eso pues nos satisface a todos. Quiero destacar los barcos tan bonitos que nos han prestado la Asociación Naval Ancla de barquistas, de miniaturistas de barcos, porque primero nos ha proporcionado un jabeque, que es, como ha dicho Manuel, un barco muy relacionado con los sitios de Melilla, y luego también la novedad que para nosotros es algo muy especial, que nunca lo habíamos podido conseguir, era una cañonera que se utilizó en los sitios de Zaragoza, en el Ebro, para hostigar a los franceses que estaban en el otro lado de la ribera del Ebro. Esto es algo que es la primera vez que se expone en una exposición de este tipo, y les recomiendo que lo vean con detalle porque es un capítulo muy curioso de nuestra ciudad. Los uniformes que tenemos aquí, uno representa a los sitios de Zaragoza, tenemos aquí un voluntario de Aragón a mis espaldas, y el otro representa un uniforme español de la época de la Guerra de Melilla. Los hemos puesto aquí porque efectivamente lo que hacen es llamar, invitar a toda la gente que pase por este pasillo, que va en camino de los cines o de la hostelería, a que entren y sobre todo a que descubran algo. No sabemos lo que descubrirán, que descubrirán que había minas, que se utilizaron barcos, no lo sabemos. Pero en todo caso nos satisface mucho que aquí en Zaragoza vamos a aprender muchas cosas de Melilla, y luego cuando esta exposición vaya a Melilla también va a permitir a los melillenses aprender cosas de Zaragoza.